Señoras y señores, sean bienvenidos a la tercera entrega de Es la Economía, en la alianza entre Runrunes, Econométrica y GMT. Como siempre, estamos aquí Ángel García Banch, Henkel García y un servidor, Carlos Román Chalbó. Hablemos de economía, el tema protagonista en el inicio del 2016. Luego de la instalación de la Asamblea Nacional, pues la materia económica toma ese rol protagónico, como lo hemos dicho. El gobierno con un decreto de emergencia que básicamente plantea más de lo mismo y la Asamblea Nacional negándolo, diciéndole al país nacional tenemos que tomar otros derroteros, otras vías para solucionar la crisis económica que agobia Venezuela. Empezamos el debate. Le pregunto a Henkel García en esta oportunidad. ¿Hizo bien la Asamblea Nacional en negar el decreto económico, Henkel? Totalmente. Y de lo que uno puede sacar de positivo del documento es la cantidad de argumentos por los cuales se rechazó el decreto o la declaración de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo Nacional. Claro, después viene el debate sobre las propuestas hechas por el documento, pero toda la justificación de por qué no se aprobó el decreto de emergencia nacional me parece que es un documento valioso para leer. Está en línea, la gente puede leerlo porque es un documento público. Tú bien decías en la introducción, lo que está haciendo el gobierno es más de lo mismo, ¿no? Eso yo creo que es la generalidad de la opinión pública con respecto al decreto. A mí hay algo que me preocupa, y más adelante si quieres hablamos sobre el gabinete económico. La visión del gabinete es una visión muy micro del problema. Cuando tú ves el análisis que hace el gabinete económico, es todo tratando de ver cómo el empresario a través de los márgenes de ganancia desestabiliza toda una economía, cómo una página web es capaz de poner de rodillas a un gobierno, a todo un gobierno y a todo un país, a toda la economía de un país. Es una visión muy micro. Uno pudiese estar en desacuerdo con la visión micro, pero en esencia es eso, que la visión del problema es micro y realmente el problema es algo macroeconómico. Y poco se ha hecho para abordar en este sentido. No he visto declaraciones haciendo ver dejando en claro que el problema de Venezuela es macroeconómico y no microeconómico. Ángel, el gobierno insiste, decreto de emergencia económica, la creación de una Comisión Nacional de Economía Productiva. ¿Qué opinas? ¿Cómo valoras la respuesta del gobierno? Bueno, en primer lugar se le está dando un enfoque que pareciera microeconómico, como ha apuntado Henkel en otras oportunidades, y el problema de la economía venezolana es macro. Es decir, esto no se resuelve sentándonos con el sector A, el sector B, el sector C, el sector... No, esto es un problema macro. Es un problema de que tenemos una economía de mafia, una economía populista y mafiosa, con unos subsidios que no llegan a la gente, sino que están aprovechando y expoliando quienes aprovechan esos diferenciales de cambio y precio, como son contrabandistas, mafiosos, también bachaqueros, que están aprovechando y no está llegando el subsidio a la gente. Yo no creo en los subsidios, yo creo en que la gente debe depender de sí misma, debe estar inserta en la esfera de la producción y en la esfera del consumo dependiendo de sí misma. Yo no creo en el populismo. Entiendo que hay que hacer políticas de transferencias en el proceso de transición de una economía populista a una economía de mercado. Eso hay que hacerlo. Es decir, transferencias por un periodo de 2-3 años mientras el mercado laboral va creciendo a la velocidad requerida para ir absorbiendo quienes hoy dependen del Estado venezolano. Sin embargo, lo que vemos es un sistema de mafias. Vemos que una parte de la sociedad requiere 155 veces más pagar por mercancías y por el dólar que un grupo de mafias que compran o se regalan, se venden, como le querramos llamar, el dólar a 6.30 al Estado venezolano, a PDVSA, que la tienen quebrada. Entonces, ¿es sostenible eso? Eso no es sostenible. Y lo que está proponiendo la Asamblea Nacional no es la solución, yo tengo que decirlo con claridad. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué tú crees que el documento, el informe que levanta José Guerra ante la negativa, el decreto de emergencia económica, es un decreto que no tiene dientes para atacar la crisis? Porque está predominando lo político sobre lo económico. Claramente nosotros tenemos que ir a una política de shock en Venezuela. ¿Pero de shock contra quién? No contra la gente, de shock contra los delincuentes, contra los mafiosos, los que están expoliando los diferenciales de cambio y precio. Y contribuir de esa forma a que gane poder de compra nuevamente el asalariado. ¿Cómo? ¿Aumentando los salarios más que la productividad? No, ajustando
el sistema cambiario de forma tal de que no haya un grupo que consiga las mercancías y los dólares 150 veces más caros que la gran que la mayoría de estas mafias cambiarias que las consiguen a 6.30. Ahora que tú... Eso se tiene que acabar. Y la Asamblea Nacional está proponiendo que sigan las misiones cuando las misiones están construidas, diseñadas para hacer depender al ciudadano del Estado. Eso no puede seguir. Tenemos que tener gasto social. Gasto social es fundamental. Así es. Pero las misiones no son gasto social, son gasto político. Como ustedes saben, el tema cambiario es central en el cáncer que tiene la economía venezolana. ¿Por qué? Porque como bien lo apunta la gente de Econométrica, el equipo de Econométrica, la distorsión entre 6.30 y el dólar ilegal es impresionante. La brecha, de acuerdo a lo que está diciendo el CENDAS, entre los productos, precio de producto regulado a precio de mercado real es 2.320%. Entonces yo le pregunto a Henkel, esa hoja de ruta para desmontar esa distorsión cambiaria, ¿por dónde pasa? Venezuela no tiene la reserva, no se puede ir un sistema de flotación limpia, libre, ¿qué hacemos? Aquí hay que recordar, desde el punto de vista técnico, se ha hecho análisis de cómo se hacen las reformas y cuáles tienen menos costo político. Y aquí hay que derrumbar ciertos mitos, porque aquí hay cierto miedo de tomar las medidas que hay que tomar para mejorar la economía venezolana, porque supuestamente eso va a tomar un costo político demasiado alto. Lo que realmente tiene costo político es no hacer nada. Eso es lo que realmente tiene mayor costo político es no hacer nada. El gobierno optó por eso y por eso perdió las elecciones del 6 de diciembre. A nivel de costo político, lo segundo que le sigue es hacer una reforma que sea incompleta. Chucuta. Que no sea lo suficientemente vigorosa para lo que necesita la crisis económica de Venezuela. Y lo que menos costo político trae, que es contraintuitivo para muchos, es una reforma vigorosa. ¿Qué pasa por esa reforma vigorosa? Tienes que desmontar los controles. O sea, eso es fundamental para empezar a transitar por una Venezuela que se recupere económicamente. Pero en el papá de los controles, que es el control cambiario. Vamos a decirle a la gente, ¿cómo desmontarías tú el control cambiario? Bueno, aquí viene, o sea, lo tienes que desmontar. La ayuda, el subsidio directo que hay que hacer de manera temporal, mientras no solamente se recupera lo laboral, algo que va muy atado también la productividad del país, esa medida tiene que venir acompañada, pero lo tienes que levantar de una. Claro, aquí viene otro tema, que es otro tema tabú en la economía venezolana, que es acudir a organismos internacionales, a organismos multilaterales para una ayuda y que esa ayuda pueda... De terminar en un alivio en la carga que pueden sentir muchos hogares venezolanos cuando se desmonte el control y cuando los precios de la economía empiecen a normalizarse. Pero hay que hacerlo. El ir al Fondo Monetario Internacional va a significar que el tipo de cambio de equilibrio que se maneja en Venezuela sea menor. Y si el tipo de cambio de unificación, un solo tipo de cambio para todo, no solamente el oficial, sino también de que desaparezca el paralelo, un tipo de cambio único y libre, entre menor sea ese tipo de cambio, menor es la carga que van a sentir los venezolanos. Entonces, el ir al Fondo Monetario Internacional, bueno, tú puedes discutir, bueno, puede ser China, bueno, el que sea, pero nosotros tenemos que apuntalar las reservas internacionales, nosotros necesitamos de financiamiento para poder ese transitar hacia una economía de mercado sea lo menos traumático posible, lo menos polémico, y también eso va a requerir, que es parte de lo que discutimos off the record, necesita piso político. Eso es obvio, necesita piso político, pero que ese plan no golpee duramente a ciertos hogares le va a dar ese piso político, no solamente piso político, sino piso social, estabilidad social, para que la reforma sea llevada a cabo de una manera exitosa. Ahora, Ángel, te pregunto, con la camisa de fuerza ideológica que tiene el gobierno, decir Fondo Monetario Internacional o multilaterales es llamar al demonio, cuando es todo lo contrario. A los señores de la audiencia, el dinero más barato en estos momentos para la República está precisamente en los fondos multilaterales que existen. Y la credibilidad más barata. Entonces, no hay una voluntad de cambio de modelo. El gobierno dice, no, sí es verdad, vamos a administrar las colas, no las vamos a destruir. Y por el otro lado dice, no, el fondo es el demonio. ¿Cómo se apuntaron las reservas para una unificación cambiaria que no golpee el bolsillo de los venezolanos si hay esos constraints, esas cortapisas ideológicas? Bueno, ahí es cuando se producen los cambios políticos, sin lugar a duda. Ahora, mi preocupación es que el gobierno lo que ofrece es desastroso y la Asamblea lo que ofrece es desastroso.
Lo que está planteando la Asamblea no resuelve el problema del desabastecimiento, de la escasez. Están hablando de seguir con las misiones, están hablando de profundizarlas, están hablando de sacar una ley, están hablando de seguir con la entrega de dólares a 6.30, alimentos y a medicinas. Están hablando de un conjunto de medidas que lo que pueden es exacerbar la escasez, el desabastecimiento, las colas que estamos viviendo. Aquí hay que decirlo con propiedad, tenemos que ir a una política de shock. Lo vuelvo y repito. Y esa política de shock tiene que ir contra las mafias. ¿Cuáles mafias? Las que contrabandean alimentos y medicinas, las que contrabandean los minerales en Venezuela, las que expolian los diferenciales de cambio y precio. Esa es la raíz del problema. Hay que recordar, estamos a $24 el barril. Esto es tres veces el barril que recibió Hugo Chávez. Aquí podemos hacer tres veces las importaciones de aquel momento y podemos ir a un refinanciamiento de la deuda, podemos reestructurar esa deuda de forma amigable, podemos ir al Fondo Monetario Internacional a unificar una tasa baja que podría estar por los 150 bolívares el dólar, de todos modos dejar que esa tasa flote, podemos ir a un proceso de consolidación de la banca que signifique que la banca pequeña sea comprada por la banca grande del sector privado, podemos ir a un proceso en el cual la banca central sea cambiada en términos de su directiva. Podemos ir a un proceso en vez de fijar agregados monetarios, fijar la tasa de interés en el sistema interbancario. Podemos igualmente mover los depósitos oficiales en el sistema bancario para estabilizar el sistema de pago. Pero todo eso que tú estás diciendo es la negación del modelo chavista. Definitivamente. Entonces, cuando se da esa negación, es que se producen los cambios políticos. Así de sencillo, porque lo que es cierto es que si no se produce una unificación hoy, no ayer, hoy, no mañana, quiero decir, hoy tenemos una crisis humanitaria garantizada. Ya la crisis humanitaria existe por razones sanitarias, pero vamos a una crisis alimentaria, hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso. Es con certeza que vamos a una crisis alimentaria si aquí no se produce una. Nos vamos a tomar un minutito más, porque el tema de la situación de impago, el mercado está diciendo, ya no es si Venezuela va a tener que reestructurar su deuda eterna, sino cuándo. 30 segundos cada uno. Henkel, ¿Venezuela tiene que reestructurar a corto su deuda externa este año? Sí, lo que pasa es que para llevarla a cabo necesitas un cambio radical en la manera de llevar la economía. Y necesitas que al frente de ese cambio radical tengas un gobierno con capacidad, y no solamente con capacidad, sino con credibilidad. ¿Es posible? Sí, pero haría falta muchos cambios políticos para llegar a ese punto. Ángel. Definitivamente es fundamental acudir a actores como el Fondo Monetario Internacional, que pueden darnos los recursos para unificar una tasa relativamente baja que estabilice a la economía venezolana. ¿Pero va a haber impago o no, piensas tú? Yo creo que no hay duda alguna de que podría haber un impago, a menos que se logre un acuerdo, que en todo caso es una suerte de reestructuración, con los digamos acreedores internacionales hacia finales de octubre, noviembre. En febrero pareciera que están los recursos para pagar, pero lo fundamental para un ajuste es la credibilidad. Ya el gobierno ha perdido la credibilidad. La Asamblea Nacional no está dando las mejores medidas para resolver la crisis. Cuando hay un divorcio entre los tiempos de la gente y los tiempos de la política, es cuando se producen cambios bruscos. Tenemos que evitarlo. Evitarlo, así tenemos es. Que evitarlo. Se nos terminó el tiempo en esta tercera entrega de Es la Economía, en la alianza entre Runrunes, Econométrica y GMT. Nos despedimos de ustedes, Ángel García Bach, Henkel García y Carlos Román Chalbó. Hasta la próxima. Y ahora los quiero invitar al foro Escenarios Económicos POSEID de Econométrica este próximo miércoles 17 de febrero en el JW Barrio del Rosal, aquí en Caracas. Estaremos junto a Orlando Ochoa, Ángel García Banch, el doctor Jorge Botti, expresidente de Fedecámara, Henkel García y Francisco Ibarra Bravo. La cita el 17 de febrero del 2016 en el foro económico de Econométrica Escenarios POSEID.